Pues esta noche vamos a analizar lo que fue la sesión plenaria del pasado miércoles, un pleno que ha pasado desapercibido por los días en los que se ha celebrado, puesto que dio paso al largo puente de Semana Santa, y vamos a profundizar en lo que pasó porque pasaron cosas importantes, y qué mejor que la máxima autoridad, que el alcalde Guzmán Gómez, para que nos cuente todos los detalles. Alcalde, buenas noches. Javier, muy buenas noches. Bueno, sesión plenaria, un pleno que lo más relevante de todo fue aprobar unos presupuestos que llevaban ustedes trabajando pues prácticamente 3 meses y que veían que no se aprobaban, ¿no? Bueno, pues la realidad es que en los 3 últimos meses lo que llevábamos era intentando consensuarlos, intentando recopilar los votos suficientes para que el pleno los aprobara, esos 11 votos que necesitábamos para que se aprobaran los presupuestos, pero en realidad en el presupuesto pues se llevan trabajando alrededor de 5 o 6 meses. Desde el mes de octubre aproximadamente se lleva redactando ese borrador famoso de presupuestos. En el mes de noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre, se finaliza ese primer borrador y tenemos que cambiarlo porque recibimos nuevas inversiones, en este caso del Ministerio, ¿no?, para el 1,5 cultural del Simón Ruiz. Por lo tanto, nos toca rehacer ese borrador en el mes de diciembre. En enero lo finalizamos y volvemos a recibir más fondos de la Junta de Castilla y León, esta vez en 3 partidas diferentes, con un importe aproximado de 700.000 euros, y este dinero que recibimos de administraciones externas al ayuntamiento hace que tengamos que cambiar esos borradores. Y a partir de ese momento, en el momento que finalizamos ese último borrador, que tenemos finiquitadas e incluidas esas partidas que recibimos de otras administraciones, pues ya empezamos a consensuar el borrador, empezamos a consensuarlo, como no podía ser de otra manera, con nuestros socios de gobierno, con Medina primero, y viendo que era difícil o imposible llegar a ese acuerdo, pues tomamos la opción, la misma opción que el año pasado, ¿no?, que era la de llegar a un acuerdo con las dos concejales no adscritas, en este caso Cristina Blanco y Susana Herrera. La realidad y el fin de toda esta historia y toda esta película, que poco puede importar a los medinenses, sino que lo que realmente les importa es el resultado final, pues ese resultado final es que hemos aprobado los mejores presupuestos de la historia de Medina del Campo en una situación tan mala y tan drástica como la que vivimos, con casi 21 millones y medio de euros, 21 millones 300 y pico mil euros. Hace que no pasábamos de los 20 millones de euros en Medina del Campo pues más de 15 años, creo recordar, y por lo tanto pues hemos aprobado unos presupuestos muy importantes para Medina del Campo en un momento pues fundamental, en un momento muy difícil como es en el que nos encontramos, no solamente un momento difícil en lo sanitario, sino también en lo económico. Recordemos que tenemos pendientes y tenemos paralizados alrededor de 5 millones de euros de inversión para poner en marcha, para poner en las calles y en nuestros edificios a partir de este momento, ¿no?, a partir de que se aprobaran los presupuestos. Por lo tanto, nadie puede dudar de la importancia que tenía el aprobar este documento en el pleno. Más de 21 millones de euros. ¿La inversión más importante cuál va a ser? Bueno, yo creo que hay inversiones muy importantes. No podemos decir esta en concreto es muy importante. Podemos destacar, entre otras, todos esos remanentes que tenemos pendientes del 2020, como es la actuación que se va a realizar en la piscina climatizada, la actuación que se va a hacer en el carril bici, la actuación que se van a hacer en numerosas calles, la renovación de las butacas del auditorio, la urbanización y pavimentación de numerosas calles también, como decía anteriormente, pero no podemos decir una en concreto. También están involucradas pues esas inversiones que se van a realizar en el Hospital Simón Ruiz, que entre otras pues van a ser alrededor de 1,5 millones que nos proporciona el Ministerio, 500.000 de euros que aporta también el Ayuntamiento, y alrededor de 2 millones de euros, que es lo que estimamos que va a poner la Junta de Castilla y León. En total son prácticamente 4 millones de euros los que también se invertirán en el Simón Ruiz para finalizar ese proceso de rehabilitación del edificio, ¿no? Al menos pues situar el edificio, al menos evitar que las dos alas en las que no se ha intervenido ahora mismo pues se caigan, y luego poco a poco iremos ampliando esos trabajos para poder dinamizar y para poder generar actividad en el mismo. Como siempre, el capítulo 1,
Correctamente. El tema de pagar a los funcionarios, a los trabajadores, es donde va todo la mayor número de la partida, ¿no?, del presupuesto. Bueno, sí, es una partida muy amplia. Luego es verdad que es una partida que da lugar a modificaciones presupuestarias o a esos remanentes en el caso de que no se gaste, pero evidentemente las administraciones públicas funcionan así. No puedes dejar una partida, como es el capítulo número 1, coja, entre comillas, no la puedes dejar con un dinero insuficiente que luego te produzca problemas a la hora de pagar las nóminas a los funcionarios, las horas extras o cualquier causa que se genere en el capítulo de personal, ¿no? Por lo tanto, pues aquí es el propio servicio de intervención el que hace el cálculo del gasto que se genera en otras ocasiones, de las plazas que hay y que tiene el ayuntamiento, y con referencia a ese cálculo pues hay un importe preciso para incluir en el borrador de presupuestos. Los grupos de oposición, entre otras cosas, bueno, pues pedían que destinase más dinero a los servicios sociales. ¿Se ha aumentado esta partida? ¿Se ha tenido en cuenta o no? Por supuesto, es precisamente el presupuesto más social que conoce Medina del Campo. Hemos aumentado la partida en un porcentaje pues amplio en tema de servicios sociales para todas aquellas personas que por desgracia lo están pasando mal. Hay más de, bueno, alrededor de 1.300.000 euros de ayuda a domicilio y hasta 2 millones y pico pues están incluidos los servicios sociales, ¿no? Como decía, es el presupuesto más social, por lo tanto la oposición en este aspecto poco puede decir. El Partido Socialista no había llevado nunca un presupuesto de tanta cuantía en servicios sociales, por lo tanto pues es normal que como oposición pida siempre más, pero lo normal es que cuando estuvo en el gobierno hubiera llevado él mismo un presupuesto mayor, pero la realidad es que este presupuesto es mayor que los que presentó el Partido Socialista cuando gobernaba en Medina del Campo para gasto social. Por lo tanto, también podemos estar contentos en ese aspecto, sobre todo en un momento en el que realmente las necesidades son acuciantes, ¿no? Cuando muchas personas, por desgracia, lo están pasando mal, no solamente personas que necesitan la ayuda a domicilio, sino también personas que por distintas razones pues están pasando por numerosas dificultades, personas que se han quedado sin trabajo, personas que por otras circunstancias están pasando por dificultades, y desde el Ayuntamiento de Medina del Campo no podemos olvidarnos de todos aquellos vecinos que por desgracia están pasando por esos difíciles momentos. Luego también se hablaba de una partida importante que ustedes llevan a temas de fiesta, ¿no?, cuando parece ser que a lo mejor la situación este año nos va a permitir celebrar San Antolín, Semana Renacentista e incluso la Semana de Cine. Por supuesto, nosotros tenemos muy claro que quizás no vivamos el San Antolín que esperamos o que añoramos, que quizás no vivamos aquella feria renacentista que a todos nos gustaría, o quizás no tengamos la Semana de Cine que Medina del Campo necesita, ¿no? Pero está claro que como nadie conoce hasta dónde va a llegar la pandemia, ni la situación de vacunación, ni la situación que vamos a tener en los meses de agosto o de septiembre, pues nos parecía lo razonable hacer lo mismo que hicimos el año pasado, que no hemos hecho nada extraño ni nada diferente al año pasado, y es presupuestar todas esas fiestas, presupuestar todas esas partidas, y en el momento que lleguemos al mes de agosto, al mes de septiembre, y veamos que por las circunstancias sanitarias no podemos llevar a cabo el San Antolín que todos esperamos o la renacentista que todos esperamos, pues todo el dinero que sobre de esas partidas irá destinado a otras, ¿no?, como hemos hecho este año, bien para ayudar a las empresas, para ayudar a los autónomos, para colaborar con los niños a través de los cheques que este año se les ha entregado, por ejemplo, pues esos son partidas que venían de fiestas, modificaciones presupuestarias que se incluyeron para otros fines, ¿no? Por lo tanto, nos parecía razonable incluir esos presupuestos de esas partidas, de esas fiestas, y en el caso de que no se puedan realizar, en el caso que no podamos gastar ese dinero como nos gustaría y como Medina se merece, pues destinarlo a otros fines a través de modificaciones presupuestarias. No sería razonable, ¿no?, meter ahora todas esas partidas en otras y posteriormente hacer una modificación presupuestaria para hacer una fiesta de San Antolín o para hacer una renacentista. Yo creo que las cosas tienen que estar ordenadas en un presupuesto de esta cuantía, y evidentemente no podíamos apartar las partidas de San Antolín o de la Feria Renacentista y luego
hacer modificaciones presupuestarias ad hoc. Por lo tanto, pues entendíamos que esta era la vía más fácil, la vía más normal, y es el paso que hemos dado, ¿no? Pues los presupuestos han eclipsado los demás puntos en ese orden del día de la sesión plenaria. Sí que me gustaría hablar de algo que nos ha sorprendido, es la palabra somacil. Es una planta biomasa que se va a construir aquí en Medina, justamente pues, al lado del polideportivo. Creo que va a dar calor al polideportivo, incluso al hospital, y ustedes esperan que se sumen otras empresas, en este caso privadas, como puede ser los, creo que es Siro, que está justamente al lado del hospital de Medina. ¿Qué nos cuenta de esta empresa, de esta aventura que se llama Somacil? Bueno, de Somacil hay que hablar poco, ¿no? Yo creo que de lo que más hay que hablar es de la planta, de la central de biomasa. Es un proyecto sostenible, un proyecto medioambiental, un proyecto que utiliza energías renovables para generar calor. Actualmente en el ayuntamiento pues nos gastamos un dineral en combustibles, tanto de la piscina climatizada como del albergue juvenil, como del pabellón Pablo Cáceres. También está pensado incluir en esa zona y construir la futura residencia de ancianos, y esta central de biomasa sería capaz de vender calor a todos estos edificios que son de propiedad municipal, pero también al Hospital Medina del Campo, que en este caso es competencia de la Junta de Castilla y León, e incluso se podría extrapolar esa energía, esa venta de calor a empresas privadas, que es a lo que usted hacía referencia, ¿no? Como digo, es un proyecto muy bonito, un proyecto ilusionante, un proyecto en el que desde el primer momento hemos puesto todo nuestro interés, porque además de ser más rentable que los combustibles que estamos utilizando ahora, es sostenible, es medioambiental y utiliza una energía renovable, como decía anteriormente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tiene todas esas cosas buenas que podemos pedir a un proyecto para Medina del Campo, y además hace que las administraciones estén coordinadas entre sí, ¿no? Tanto la empresa privada como las entidades públicas, y dentro de las entidades públicas, pues el Ayuntamiento de Medina del Campo, de manera conjunta con la Junta de Castilla y León, en este caso, para generar calor al Hospital Medina del Campo. Yo creo que es una cosa buena para todos. El otro día dimos paso a ese convenio de colaboración con la empresa que ha presentado este proyecto, y la intención pues es desde el Ayuntamiento ceder una pequeña parcela para la construcción de esta central y que posteriormente pues pueda generar esa fuente de calor a todos estos edificios. ¿Cuándo deberíamos colocar la primera piedra de esa planta? Bueno, acabamos de dar el primer paso, ¿no? Yo espero que lo más pronto posible, pero ya sabe usted que las cosas de Palacio van despacio. Siempre existen problemas, siempre hay cuestiones que retardan las cosas, como es normalidad ya, por desgracia, ¿no? Pero yo espero que más pronto que tarde, pues al final de esta legislatura, pues si no es ver el proyecto muy, muy avanzado, pues es que por lo menos al menos se haya iniciado, ¿no? Porque lo importante es que a todos estos edificios se les traslade el calor de esta manera. Recordemos que Valladolid capital es una de las ciudades, incluso de Europa, que más utilizan esta energía. Somos un referente. Aquí la Junta de Castilla y León, a través de la propia empresa pública Somacil, ha hecho un grandísimo trabajo, una grandísima labor. Son muchas las personas que se interesan por este tipo de proyecto y por este tipo de energías, porque además nosotros tenemos aquí la materia prima, tenemos la fuente, ¿no? Que son todos esos restos de poda de nuestros pinares en la provincia de Valladolid. Bueno, pues la realidad es que la planta que tiene el propio Somacil en Valladolid es espectacular, y nosotros nos acercamos a la planta, hemos mantenido varias reuniones con ellos para que nos explicaran todo el proceso, en qué consistía y cómo se podría dar forma, y la verdad que, como decía al principio, ¿no? Estamos muy ilusionados con este proyecto y a ver si puede salir para adelante, porque sería una cosa muy buena para Medina del Campo. Incluso en Valladolid se está utilizando esta energía para dar calor a viviendas privadas, ¿no? Viviendas particulares, si bien es cierto que es necesario que haya una amplia población de gente viviendo en ese entorno, y sobre todo que la calefacción de los bloques sea central, porque es una fuente de calor que no podría dar calor a unos pisos sí y a otros no, ¿no? Lo lógico es
que dé calor a un bloque entero, entonces lo razonable sería que diera calor a través de la calefacción central. Por lo tanto, este mismo sistema podríamos extrapolarlo también a otras zonas de Medina donde no hay tantas viviendas unifamiliares y sí que hay más bloques de viviendas que utilicen calefacción central, pero bueno, primero vamos a dar el primer paso, vamos a ver cómo funciona y posteriormente ya podríamos estudiar otras fórmulas y otras zonas donde ampliarlo. Dentro del proyecto me imagino que se habrá pensado en puesto de trabajo. ¿Cuántas personas pueden trabajar en esta planta de biomasa? Bueno, pues yo creo que podría, una vez que se construya, que ahí evidentemente hará falta, además de empresas, pues más personas, pero una vez que se construya, pues seguramente una o dos personas tengan que estar de mantenimiento en la propia planta, ¿no? Nosotros la realidad de todo esto es que no hemos pensado en que la creación de empleo pues sea una de las fuentes que más beneficiadas puedan generar, ¿no?, esta planta, pero la realidad es que para el mantenimiento de la planta, para la vigilancia diaria, pues haría falta entre una y dos personas. ¿Algo más que pasase en el Pleno que ha pasado desapercibido, eclipsado por los presupuestos? Bueno, yo creo que estos dos proyectos, tanto el proyecto de presupuestos como el de la central de biomasa, son dos proyectos muy importantes, ¿no? Sobre todo el de presupuestos, que va a permitir el que el Ayuntamiento de Medina del Campo siga avanzando. Nosotros somos conocedores de nuestros límites, yo como alcalde soy conocedor de todos nuestros límites como ayuntamiento, como corporación, también como equipo de gobierno y como grupo municipal popular, y en ese aspecto pues yo creo que lo importante es que a partir de ahora podemos empezar a caminar. Sabemos que tenemos muchos déficits, sabemos que tenemos mucho que avanzar, mucho que mejorar, sabemos que el mantenimiento de nuestras calles pues sigue siendo pues no bueno, por no decir una palabra más negativa en muchos casos. Yo soy conocedor porque estoy todo el día, prácticamente todo el día en la calle, y estoy todo el día con gente que recibimos quejas, que nos cuentan los problemas que hay en los distintos barrios. Soy conocedor perfectamente de que podríamos mejorar mucho en el mantenimiento de nuestros barrios y de nuestras calles, pero precisamente para eso pues se han incluido partidas como la del embellecimiento de nuestros barrios, ¿no?, y de nuestras calles, de 200.000 euros para intentar mejorar todas esas cuestiones. Pero no solamente es cuestión de una mejora de una cuantía presupuestaria, sino también es cuestión de una mejora en la estructura, ¿no?, en la planificación del propio ayuntamiento. Una administración como el Ayuntamiento de Medina del Campo no es fácil cambiarlo, y sobre todo no se puede cambiar en unos meses o en pocos años, y en esas estamos, Javier, para intentar que el Ayuntamiento tenga una estructura solvente para llevar ese mantenimiento de calles y de Medina del Campo con una imagen mucho mejor, mucho más renovada, mucho más limpia y mucho más nueva. Pues para intentar mejorarlo estamos intentando también cambiar la estructura para tener ese mantenimiento a lo largo del año y no en unos meses, como hasta ahora. ¿Qué tal las relaciones con Medina Primero? Puesto que había cierta tensión, ya que estamos hablando que son socios de gobierno y no les apoyaban los presupuestos. ¿Qué tal? ¿Han salido dañadas después de este pleno de presupuestos, o se mantienen intactas como anteriormente? Bueno, yo creo que intactas no se pueden mantener, tanto en cuanto pues la política genera debates, genera discusiones, genera controversias, ¿no? Pero mi relación personal pues es buena con todos los concejales del Ayuntamiento de Medina del Campo, como no puede ser de otra manera, ¿no? Yo creo que el alcalde tiene que estar en una posición imparcial en ese aspecto. Así lo hemos hecho a lo largo de todo este tiempo, y otra cosa muy diferente es que si no nos ponemos de acuerdo dentro del mismo equipo de gobierno, pues el Grupo Municipal Popular haya ido a recabar los apoyos en otra formación política, en este caso en dos concejales no adscritas. Yo me congratulé, me dio mucha alegría, ¿no?, cuando conocí que Medina Primero se iba a sumar a ese proyecto de presupuestos, puesto que creo que ha sido uno de los presupuestos más consensuados y apoyado por más concejales en la historia de Medina del Campo, ni más ni menos que 14 votos a favor de los 21 votos que existen en el Pleno. Y en ese aspecto también podemos estar contentos, ¿no?, porque a Gana Medina se le aprobaron dos enmiendas que presentó,
Y bueno, pues aquí se ve, ¿no?, cómo no vamos con el rodillo, cómo no somos sectarios, cómo escuchamos a otras formaciones, y en ese aspecto pues entendemos que las propuestas, esas dos propuestas de Gana Medina, además de ser buenas, eran viables económicamente, y por eso se las aceptamos. Por lo tanto, yo estoy orgulloso, ¿no?, además de haber conseguido 14 votos a favor para el presupuesto, un consenso muy amplio, pues a la vez hacer partícipe a otras formaciones, como es en este caso Gana Medina. Sí, lo que llama la atención precisamente de las concejales no adscritas es que se va a cumplir 2 años que usted llegó a la alcaldía de Medina, y fueron las únicas concejales que a ustedes le apoyaron en la investidura. Y luego el año pasado aprobaron presupuestos, este año también, se están formando ahí un tándem con las concejales antes Ciudadanos, era Medina no adscritas con el Partido Popular. Bueno, la realidad es que la vida de un ayuntamiento es constante, ¿no?, y hay muchísimos movimientos, es paradójico, hay meses que podemos estar de acuerdo y luego al mes siguiente pues tener un enfrentamiento, una discusión o un debate sobre otros temas, pero la realidad es que tanto Cristina Blanco como Susana Herrera han sido responsables y han sido razonables cuando debían de serlo, ¿no?, que es a la hora de aprobar los presupuestos. También es cierto que con ellas dos no llegábamos a esos 11 votos, ¿no? Por lo tanto, el año pasado no conseguimos aprobar los presupuestos hasta el mes de junio, y este año pues lo que nosotros teníamos claro es que ese borrador de presupuestos lo teníamos que llevar al Pleno sí o sí en el mes de marzo, porque ya llevábamos 3 meses de retraso con respecto al mes de enero, y Medina necesitaba unos presupuestos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ellas han sido responsables y en ese aspecto pues las tengo que agradecer, ¿no?, esa generosidad, porque no ha sido absolutamente nada difícil llegar a ese consenso y a ese acuerdo con ellas. Ellas pedían dos cosas muy claras: una era la ampliación de esa partida, de la mejora del embellecimiento de nuestras calles, de nuestros barrios, y la otra era una partida de un fondo de liquidez para las empresas y para los autónomos, que a la vez el año pasado había ido pues repartido de otro modo, pero ellas tenían muy claro que querían repartirlo en forma de dinero, ¿no?, de ayudas para pagar pues esos alquileres, esas facturas. Nosotros trabajamos también con la Junta de Castilla y León para ver que esas bases eran viables, y una vez que tuvimos el ok por parte de la Junta de Castilla y León, pues fue muy fácil llegar a ese acuerdo con Cristina Blanco y con Susana Herrera, ¿no? Por lo tanto, sí que quiero agradecerlas esa generosidad y ese trabajo que llevan realizando meses y que ya hicieron el año pasado, pues teniendo ese acuerdo de presupuestos que llevamos a cabo también en el 2020. Pues cerramos el capítulo del Pleno, porque yo me imagino que hemos abordado lo más importante, que son presupuestos y la planta de biomasa, y hablamos ahora mismo de nuestros polígonos. Ustedes, ahí nuestro polígono, estaban apostando por la llegada de empresas. ¿Qué nos puede contar? ¿Cómo tenemos este tema? Porque los espectadores quieren conocer, siempre que hablamos de empresas, parece que son puestos de trabajo, ¿no? Pues sí, la verdad es que es algo fundamental en Medina del Campo, la apuesta por nuestros polígonos. Estamos intentando mejorar los dos polígonos que tenemos en el casco urbano de Medina del Campo, y por supuesto también mejorar las condiciones del polígono Escaparate, que ahora mismo es el que más puestos de trabajo está generando, ¿no? Esta misma semana tenemos una reunión con la empresa que va a distribuir la fibra óptica en Medina del Campo para pedirles que lleguen a todas aquellas calles, a todas aquellas naves de los polígonos y también calles del municipio donde no tienen o donde no tenemos fibra. Y también seguimos apostando por el polígono Escaparate, como decía anteriormente, ¿no? También en ese presupuesto va una partida que es una mejora del centro de transportes. Sabemos que prácticamente 500.000 euros ha sido destinado en los últimos años a ese centro de transportes, pero también sabemos que hasta este momento pues no aparca ni un solo camión allí, o muy pocos camiones, ¿no? Por lo tanto, ese centro necesita una dotación también, y hemos aplicado 200.000 euros a mayores para mejorarlo, y aparte también será la Junta de Castilla y León la que invierta una partida presupuestaria en el propio centro de transportes, para intentar que sea un centro de transportes de referencia, ¿no?, en Castilla y León, que sea un centro de transportes en el que todos los camioneros que puedan pasar por la A6 puedan parar, y de ese modo también
generar una actividad en el polígono Escaparate. Son sinergias que hay que generar y en ese aspecto pues nosotros lo tenemos muy claro, intentando también que se sitúen nuevas empresas, no solamente en el entorno del centro de transportes, sino también a otro lado del polígono Escaparate. Recordemos que llevamos muchos años diciendo que queremos traer empresas a Medina del Campo, pero la realidad es que no teníamos suelo industrial. Por lo tanto, una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Podemos decir infinitas veces que queremos traer empresas a Medina del Campo, que vamos a traer empresas a Medina del Campo, pero la realidad es que no han venido empresas nuevas a Medina del Campo. ¿Por qué no han venido empresas nuevas a Medina del Campo? Pues porque no teníamos suelo industrial. Precisamente en el pleno de febrero, creo recordar, dimos ese primer paso para una modificación en un camino. En el pleno de abril, si Dios quiere, confirmaremos y consolidaremos esos trámites y se ampliará el suelo industrial de una vez por todas en Medina del Campo. Pues creo recordar que eran unos 330.000 metros cuadrados, ¿no?, de suelo, lo que se ponía a disposición de nuevas empresas que puedan venir a Medina del Campo. Por lo tanto, ese era el primer paso. Nosotros ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer y en este aspecto sí que tenemos que agradecer una vez más la colaboración público-privada, ¿no?, la colaboración de empresas privadas que gracias a ellas pues podemos llevar a cabo y poner a disposición de otras empresas ese suelo. Por lo tanto, aquí vemos una vez más cómo las buenas relaciones y la coordinación entre la empresa pública y la empresa privada pues es fundamental para el crecimiento de un municipio como el nuestro. Hace justamente una semana se celebró el Congreso del Partido Popular y a usted le han elegido vicesecretario relacionado, entre otras cosas, con la agricultura. Bueno, ¿cómo ha sido recibido por usted ese nombramiento? Bueno, pues muy bien y muy agradecido, ¿no?, a nuestro presidente, Conrado Iscar, que en este caso pues ha pensado en mí para llevar un tema tan, tan importante. También está incluido el desarrollo rural, que ahora escuchamos tanto, y por lo tanto pues muy agradecido y con muchísimas ganas, ¿no?, de emprender esta nueva etapa dentro de la ejecutiva del partido. Recordemos que yo antes era presidente de todas las comisiones de estudio, de esas 20 comisiones de estudio que realizábamos en el partido pues en el día a día a lo largo de todos estos años y ahora pues es otra responsabilidad, ¿no? Para mí importante, para mí muy bonita, porque estoy pegado a nuestro territorio y nuestro territorio es rural, es agrario, es ganadero y por lo tanto pues deseando de comenzar con esas labores, ¿no? En esta misma semana me pondré en contacto tanto con el presidente como con la secretaria también para ver qué intenciones tienen y en ese aspecto pues empezar a trabajar ya por un Partido Popular que como siempre no se olvide de nuestros pueblos, de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos y de ese desarrollo que es tan importante en nuestra provincia. Recordemos que la zona sur de la provincia de Valladolid es una zona devaluada, una zona desfavorecida a lo largo de tantos y tantos años y en ella está incluida Medina del Campo, ¿no?, que es la cabecera de comarca, que es la referencia y la que genera tanta actividad en el resto de los municipios. Nuestra intención a nivel institucional siempre ha sido colaborativa con el resto de municipios y a nivel de partido pues tiene que ser exactamente igual, ¿no? Todos los afiliados, todos los simpatizantes del Partido Popular pues tienen que ver que es un partido abierto, que es un partido en el que se escuchan críticas, pero también se escuchan ideas, ¿no?, que son fundamentales para que la actividad política pueda seguir trabajando y pueda seguir dando sus frutos en nuestra provincia y sobre todo pues en esta zona sur también, que como decía anteriormente, va por detrás, ¿no?, que otras zonas y por lo tanto yo entiendo que tiene que seguir teniendo apuestas de otras administraciones y del propio Partido Popular. ¿Cuál es el fin del nuevo, ¿no?, porque ya lleva muchísimos años en este caso, Conrado Iscar al frente del partido, como presidente de Diputación. ¿Cuál es el fin? ¿Conseguir la alcaldía de Valladolid y consolidar Diputación, por ejemplo? Hombre, yo creo que esos dos fines son claros, ¿no?, y son fundamentales. Ahora mismo tenemos el gobierno de la Diputación Provincial. Lleva muchos años el Partido Popular gestionando esta administración y yo creo que es fundamental que sea gestionada por el Partido Popular porque es el partido de los pueblos, es el partido que no se olvida de todos aquellos agricultores, ganaderos, etcétera, como decíamos anteriormente, y ahí se ha ampliado en ese aspecto a través de esa vicesecretaría.
y por supuesto la alcaldía de Valladolid, ¿no? Yo creo que es el municipio de referencia, como no podía ser de otra manera, pero en este caso no solamente de la provincia de Valladolid, ¿no? Sino también de Castilla y León. Hay una diferencia muy grande con respecto a otras capitales de provincia, sobre todo en habitantes, ¿no? Y en la repercusión que puede tener, pues por la situación de las propias cortes regionales, la actividad que en Valladolid se genera, evidentemente sin desmerecer a ninguna a ninguna de las otras capitales de provincia, pero desde luego que la alcaldía de Valladolid es fundamental y es un objetivo que todos los partidos tienen, y en este caso pues entiendo que el Partido Popular también es uno de ellos. Así lo ha manifestado nuestro presidente en varias ocasiones, y yo estoy seguro de que se darán pasos importantes para al menos mejorar esos resultados. Recordemos que hace dos elecciones fue el Partido Popular, ¿no? El ganador de esas elecciones, por una cuestión de coalición, pues no gobernamos en esa legislatura, pero bueno, desde luego yo creo que Valladolid siempre tiene que estar agradecida a la gestión que ha realizado el Partido Popular, y está claro que Valladolid tuvo un cambio de imagen, ¿no? Fue una renovación total a lo largo de la gestión de Javier León de la Riva y sus distintos equipos. Por lo tanto, vemos cómo el Partido Popular pues es un referente en Valladolid, y entiendo que la propia capital, la propia ciudad de Valladolid, siempre tiene que estar agradecida a esa gestión del Partido Popular, aunque en otras ocasiones pues los ciudadanos son soberanos y hayan elegido otras opciones de gobierno, ¿no? Pero desde luego que vamos a trabajar y ya me consta que el presidente está trabajando para intentar dar pasos amplios y que den buenos resultados en la alcaldía de Valladolid. Hace menos de 15 días, estábamos inmersos en plena moción de censura en la Junta de Castilla y León. Usted, como alcalde de Medina, ¿cómo vivió esa moción de censura? Pues la viví bien, pendiente en todo momento. Yo había hablado con el presidente Mañueco unos días antes. Él estaba tranquilo, él confiaba en su equipo de gobierno, confiaba en sus socios de gobierno, pero la realidad, y yo no le voy a mentir aquí, es que lo que había pasado semanas antes o días antes, incluso en otras regiones de España o incluso en otros ayuntamientos, como ha sido el Ayuntamiento de Murcia, donde sí que se ha efectuado esa moción de censura y ha habido cambio de gobierno, pues bueno, pues no le voy a engañar que había cierto, no es miedo, ¿no? Tampoco, pero es ciertas dudas, ¿no? en que esa moción pudiera salir adelante. Yo creo que según pasaron los días, y sobre todo ahí fue fundamental el viernes y el fin de semana, pues según fueron pasando esas horas y esos días, pues vimos cómo esa moción de censura iba a fracasar. Iba a fracasar porque tenía que fracasar, Javier, porque si esa moción de censura sale adelante no hubiera sido nada bueno para Castilla y León y para los castellanos y leoneses. Por lo tanto, yo creo que pasó lo que tenía que pasar. El equipo de gobierno, en este caso el gobierno conformado por el Partido Popular y Ciudadanos, dio una manifestación de lealtad, de seguridad y de competencia y de responsabilidad política y ética, y por lo tanto los castellanos y leoneses en este caso hemos seguido siendo esas personas serias y fiables que hemos venido siendo a lo largo de la historia, ¿no? Yo creo que eso es lo que piden nuestros ciudadanos, y más en una situación como la que vivimos, una situación en la que todos los días veamos la televisión, leamos el periódico, escuchemos la radio, estamos escuchando noticias negativas, noticias tristes, muchísimos contagios, muchas muertes. Por lo tanto, yo creo que tenemos que estar a otras cosas, tenemos que estar a la gestión, tenemos que estar a mejorar la vida de los ciudadanos. No podemos estar a jugar al cambio de sillas, ¿no? Y ahora una moción en plena pandemia, en plena tercera ola, entrando la cuarta ola. Yo creo que eso no es bueno, y eso lo que hace es desprestigiar la imagen de los políticos. En este caso se retrató el portavoz socialista, Luis Tudanca, y bueno, pues también salió trasquilado, ¿no? Como dice otra frase, otro refrán popular castellano. Por lo tanto, yo creo que pasó, como decía anteriormente, lo que tenía que pasar, y sobre todo pasó lo mejor para Castilla y León, que es seguir contando con nuestro presidente Mañueco, que es un presidente responsable, es un presidente pausado y es un presidente que sabe lo que quiere para Castilla y León. Desde luego no le ha tocado la mejor época para gestionar
una comunidad como la nuestra, pero desde luego que él es un buen conocedor de nuestra región y en cuanto la pandemia nos deje, pues yo estoy seguro de que llevará a Castilla y León donde la tiene que llevar, ¿no? Que es a lo más alto, seguir teniendo esa buena sanidad, esa buena educación que lo está manteniendo y sobre todo pues esos servicios sociales, esos tres factores yo creo que son esenciales en la gestión y el gobierno de una región como la nuestra. ¿Cree usted que está dando demasiado protagonismo a Ciudadanos? Porque hay muchas veces que vemos al portavoz, a Francisco Igea, presidente de Ciudadanos, que tiene más protagonismo que Fernández Mañueco. Incluso ha habido veces que en televisión, en algunos telediarios informativos, hemos visto Francisco Igea, presidente de la Junta de Castilla y León. Bueno, evidentemente, ahí a lo que usted hace referencia es a un error de titulación en el título, pero es que Francisco Igea es el vicepresidente y es el portavoz del gobierno de la Junta de Castilla y León, por lo tanto es el que tiene que dar una serie de noticias, del mismo modo que la consejera de Sanidad también pertenece a ese equipo de Ciudadanos, ¿no? Por lo tanto, si bien es cierto que están teniendo protagonismo en los medios de comunicación, también es cierto que son los que tienen que tener ese protagonismo en los medios de comunicación, en primer lugar porque ostentan la Consejería de Sanidad y en segundo lugar porque es el portavoz y vicepresidente también de la Junta de Castilla y León, ¿no? Yo también he visto al presidente Mañueco salir a hacer declaraciones en momentos puntuales, en momentos muy importantes, muy, muy relevantes, pero es que precisamente por eso es el presidente, ¿no? Porque tiene que salir en los momentos más relevantes. Si fuera el presidente Mañueco el que todo el día nos estuviera dando y generando noticias de la Junta de Castilla y León, pues no sería el presidente, sería el portavoz y por lo tanto sería peor, yo creo, ¿no? Sí, pero discúlpeme porque yo, por ejemplo, veo mucho más a la señora Ayuso en la pantalla que al que era el segundo de a bordo. Sí, es cierto, pero es que cada uno tiene una forma de gobernar y en este caso pues la señora Ayuso también ostentaba en su grupo la Consejería de Sanidad, ¿no? El consejero de Sanidad de Madrid estaba dentro del grupo, del propio Grupo Popular, por lo tanto entiendo que la señora Ayuso haya querido liderar, protagonizar y poner en solfa, ¿no? Poner en valor la gestión de esa Consejería de Sanidad, del mismo modo también, que entiendo que Paco Igea pues quiera poner en valor la gestión de la pandemia a cargo de su propia consejera, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ¿no? Yo creo que estas son cuestiones políticas relacionadas con las institucionales, pero está todo dentro de la normalidad, ¿no? No todos los presidentes, no todos los políticos, no todas las personas somos iguales y no todos queremos acaparar el mismo protagonismo en momentos determinados. Yo entiendo y apoyo, como no puede ser de otra manera, a la señora Ayuso. Creo que han hecho una gestión espectacular de la pandemia, pero también es verdad que la idiosincrasia de la Comunidad de Madrid es totalmente diferente a nuestra comunidad, ¿no? Nosotros vivimos en una comunidad pues con una población muchísimo más envejecida, ¿no? Una población a la que le afecta normalmente muchísimo más la pandemia y en ese aspecto pues hemos tenido muchas más dificultades. Recordemos que la Comunidad de Madrid en muy poco espacio tiene muchísima población, muchísimos hospitales, muchísimos medios, muchísima riqueza, y nuestra comunidad autónoma no tiene todas esas cosas, es carente de todas esas cosas, ni tenemos mucha población, tenemos muchísima distancia entre provincias, entre hospitales, entre ciudades, la población es mucho más envejecida, se necesitan muchísimos más recursos para llevar a cabo una buena gestión, por lo tanto, son gestiones totalmente diferentes, son personas totalmente diferentes también, aunque en el caso del presidente Mañueco y la presidenta Ayuso del mismo partido, pero evidentemente cada uno es diferente y en ese aspecto pues entiendo que han hecho una gestión de comunicación totalmente diferente, pero buenas las dos, yo creo, porque repito que si tuviéramos al presidente Mañueco todos los días en televisión, pues ya se devaluaría muchísimo, ¿no? la información que él nos pudiera dar. Nos pasaba con el presidente Sánchez en la época del confinamiento, ¿no? Cuando le veíamos a través del plasma todas las semanas o cada muchos días, pues es que había veces ya hasta que, no es que cansara, ¿no? Pero pues que ya no se veía esa información
como si la diera una vez al año, una vez al mes o siempre y cuando fueran situaciones relevantes. Yo creo que un presidente está para eso. Otra cosa es que, como decía anteriormente, pues las circunstancias y el movimiento de comunicación que hay en Madrid pues da lugar también a muchas apariciones públicas de la presidenta Ayuso, pero también del alcalde de Madrid, también del alcalde de España, ¿no? Que le vemos todos los días en los medios de comunicación. Y no por ello, pues Almeida está relegando a otros compañeros de gobierno. Begoña Villacís apoya totalmente a Almeida, ¿no? Y así lo ha manifestado en varias ocasiones. Sí. Y es él el que siempre sale. Por lo tanto, bueno, pues como decía, son personas diferentes y gestiones diferentes. Son formas de gobernar diferente. Por cierto, el tema de vacunación en Medina. El próximo viernes, día 9, creo que van a comenzar ya los de 65 años a vacunar, ¿no? Sí, efectivamente, ya por fin damos paso a la población general, vamos a denominarlo así. El otro día circulaba por las redes sociales pues una lista del por qué se toman ese tipo de decisiones, y en ese aspecto pues hay que decir que en los 65 años es donde está el límite del uso de la vacuna AstraZeneca o la de Pfizer o Moderna. Por lo tanto, desde el 56, luego posteriormente será el 57, 58 y así sucesivamente, se utilizará AstraZeneca, y para los mayores de 65 años, para los que han nacido en el 55, 54, 53 y así sucesivamente, pues se seguirá utilizando Pfizer o Moderna, dependiendo de dónde se les vacune. En ese aspecto yo creo que la decisión es totalmente acertada. Lo importante es seguir gestionando la vacunación y como lo estamos haciendo en Castilla y León, que somos líderes en vacunaciones, y desde Medina del Campo pues seguimos ofreciendo todo lo que está a nuestra disposición. En este caso, el pabellón Pablo Cáceres pues es centro de vacunación masivo, es el único, junto con la capital también vallisoletana, en el que se va a vacunar a toda esa población a partir de los, o mejor dicho, de 65 años o menores, a partir de los nacidos en el 56, y por lo tanto lo que esté a nuestra disposición, vamos, lo que esté de nuestra mano, pues estará a disposición de la Junta de Castilla y León para llegar a todas aquellas personas posibles. El día 9 ya no solamente llegarán personas de Medina del Campo y de la zona rural básica de Medina del Campo, sino también de distintas zonas rurales, como es Íscar, como es Olmedo, como es Ataquines, como es Alaejos, ¿no? Todas esas personas, creo recordar que eran 700 y pico personas las nacidas en el 56, las que podrán venir al Pablo Cáceres a vacunarse el día 9, y seguiremos vacunando también a esos mayores de 65 años, que en ese caso va de arriba abajo por edades, pues seguiremos vacunándoles con Pfizer, tanto la primera dosis como ya la segunda a muchos de ellos. Guzmán Gómez, alcalde de Medina del Campo, muchas gracias por venir y contarnos la última hora de Medina, que pasa por esos presupuestos que se han aprobado, la planta de biomasa que se va a instalar aquí en Medina, así como que, bueno, pues hablar precisamente de temas agrícolas que se va a encargar usted, y mundo rural, dentro de la, bueno, pues como vicesecretario del Partido Popular. Muchísimas gracias y suerte en esa andadura, ¿eh? Muchísimas gracias, Javier. Gracias por darnos la oportunidad, ¿no?, de seguir manifestando esa opinión o seguir repasando toda la actividad de Medina del Campo y de toda nuestra provincia. Y desde luego que seguiremos caminando y sobre todo unidos y juntos, que eso es muy importante en estas épocas para conseguir el avance de toda nuestra zona y por supuesto de Medina del Campo. Muchas gracias.